Hello, Jose, can you hear me? Okay, Jose, can you hear me? You're muted. Okay. Can Yeah, you hear I me, can Jose? hear. Okay, Yeah, perfect. Okay, yeah. all right. How are you doing, Jose? Fine, fine, teacher. You're fine. Normal. Okay. Very good. Okay, all right, good. Okay, so we are almost over with the course, right? So how do you feel the course? ¿Cómo sentiste el curso? I feel great because I never been in this program or in this kind of king. Oh, okay, this kind of program. Okay, that's good. This kind of program. This kind of program. Okay, that's good to hear. Okay, so right now, since we are still waiting for the people, we're gonna be practicing a little bit of speaking, okay? Okay. So, how do you feel like how do you feel this course? Like, have you enjoyed Inglés Corporativo course so far? Yes, I enjoy because I learn English a lot of knowledge, right? You know, and Oh, you're I learning meet a lot of people, knowledge. and I meet people as well. Okay, you And meet people as well. it's a new experience for me. Okay, it's a new experience for you. All right, perfect. That's good to hear. Okay, perfect. And let's see, we also have Pedro and we have Mary Guzman. Okay, let's see who else is gonna come in. Hello, Mary, can you hear me? ¿Me escuchas, Mary? Hello. Okay, how are you doing, Yeah. Mary? ¿Cómo estás? How are you doing? I am fine. You feel fine. Okay, that's good to hear. That's All good. right, so today we're gonna do the final exam of this module. Hoy vamos a hacer el examen final de este módulo. ¿Qué te ha parecido el módulo? It's perfect. It was perfect. Okay, that's good to hear. Perfect. It was perfect. All right. Y no sé si tienes algún comentario sobre el curso o algo. ¿Algún problema? I was finished exam. You just finished exam. Acabas de terminar el examen. Yes, I finished. Okay, perfect. That's good. Great job. That's awesome. Okay, so it's great that you have just finished it. Okay, Okay. that's really good. All right, so then we have, and thank you for participating, by the way. It's great to hear your voice. Okay, and then we have, let's see, Betty. Hello, good evening, Betty. How are you doing today? Hello, Betty, can you hear me? Hello, good evening. Okay, perfect. How are you doing today, Betty? I'm fine, thank you. You feel fine. Okay, that's good to hear. All right, great. So, did you finish everything? ¿Ya terminaste todo en la plataforma? Yes. Okay, perfect. Great job. That's awesome. Okay, perfect. Congratulations. Okay, and Thank then you. we have Elizabeth. Elizabeth, can you hear me? Yes, teacher. Okay, perfect. How are you doing today? I feel fine, teacher. You feel fine. Okay, that's good to hear. All right, so did you finish everything in the platform? Yes. Okay, perfect. Great job. That's awesome. Okay, all right. That's good. Okay, and then we have Pedro. Hello, Pedro. How are you doing? We cannot hear you. Okay. Pedro, can you hear me? Hey, hello. Okay, how are you doing, Pedro? I'm fine. You feel Thank fine. you. Okay, perfect. Okay, did you finish everything from the platform? From the platform? ¿Ya terminaste toda la Yes, plataforma? I Okay, perfect. finished. I finished only. Oh, okay, perfect. Great job. That's awesome. Okay, that's really Okay. good. Okay, so let's see who else we have here. Okay, we have six people. We're gonna wait for the others, okay? ¿Alguien tiene alguna cuestión o pregunta de este módulo? ¿Algo que no les ha quedado, que les ha quedado algo de duda? ¿O tienen alguna pregunta sobre el idioma inglés o no sé? Marvin Chiquillo, good evening. How are you doing today? Good evening. I feel great. You feel great. Wow, great. That's the I perfect. finished. Okay. You Yes, finished the I finished platform. the Great. platform. Wow. The platform. Okay. Wow. That's the attitude. Great job. Okay. Perfect. That's awesome. All right. So we're going to see who else is here.
Okay, so we're gonna waiting for we're gonna wait for the others. ¿Tienes alguna pregunta o duda sobre la plataforma ese módulo, Marvin? No, por el momento no. Okay, for a moment no. Okay, perfect. Claro todo. Okay, good. That's good to hear. Okay, and then we have, yeah, so we have everyone here. Okay, so since today we're gonna finish with the platform, I would like to know if there's some topics you would like to discuss for these last 2 days that we're gonna have, for tomorrow and Thursday. Me gustaría saber si hay un tema o algo que quisieran discutir el día de mañana o el jueves, porque ya el día de hoy terminamos todo y nos quedan estos 2 días libres para practicar la expresión oral, resolver dudas del inglés en general, y otras cosas. Así que si tienen alguna ahí como un tema o algo que quisieran que discutiéramos, pues podemos hacerlo. How you be able to speak about real and unreal? Real and unreal? It's difficult for me that topic. Okay, real and unreal. But so, in that case, you mean like conditionals? Yeah. Conditional, like, okay, yeah. Like that, that's a... if I will, but algo y la consecuencia. Mm-hmm. Yes, in that case, there are 4 conditionals. Hay 4 condicionales, que son el 0 conditional, first conditional, second conditional, third conditional. Okay, entonces por eso es complicado, porque son demasiados. Okay, okay, eso puede ser un punto. Okay, vamos a ver qué más dicen los nuestros compañeros. Okay, so we have conditionals. Okay, ¿qué otro tema les gustaría ver estos días? The people say things about interviews. Interviews, okay. Interview. Okay, perfect. Who else? What else? ¿Qué más? Barry? Mary, ¿tienes algún tema o algo en específico que te gustaría discutir estos últimos 2 días? Zero conditional. ¿Los conditionals también? Zero conditional. Yes. Zero conditional, ok, zero conditional, ok. Zero. Especialmente el zero. Zero, ok, perfect. Zero conditional. Zero and first, second, and third. Okay, great. ¿Qué más, Elizabeth? ¿Algo en específico, entrevistas condicionales o algo? Okay, Ángel, good evening. How are you doing today, Ángel? How are you doing today, Ángel? Okay, so doesn't hear me properly. Okay, you feel fine. Okay, perfect. All right. So did you finish the platform? Yes. Okay, perfect. Great job. That's awesome. Okay. Okay, really, really good. I bring yes? my certificate. Oh, you got your certification. Certification. Okay, that's great. Yes? Yes. A structure for refusing en el caso de el uso de rule, o sea, lo que es el uso de las preferencias, o sea, hay una estructura para refutar, entiendo que como para refusing, es como por refutar, algo así. Refuting, en ese caso refuting es refutar, ajá. Ajá, entonces hay una estructura que dice subject más rule, más verb o to, pero aquí yo veo un ejemplo. I love to go to, y vuelve a repetir to. Entonces, esta parte sí, quizás tal vez ahí explicarla, porque repite prácticamente to go, to help, esa parte. Sí, I love to help. Es un ejemplo, ¿verdad? Que está aquí. I love to go to her new house. By I can't, un ejemplo que pusieron y en la lección 4
4:11, si no me equivoco. Ah, 4:11, ok, espérenme un momento, quiero ver, 4:11. Déjenme ver aquí. Todo eso sería la sección 4, ¿verdad? Sí, yes. Ok, ya, denme un segundo, 4:11. Ok. Oh, el verb 2 plus verb, ok, ok. Eso veo eso. En el caso de los conditionals, eso es un tema bastante avanzado, ¿ok? Así que, por eso es que les cuesta tanto, no es nada fácil, ¿ok? Entonces, I would like to go to her new house, ¿ok? Mm-hmm. Ok, perfecto, muy bien. We comprehend the use of would, ¿ok? Que voy a guardar esto. Y vamos a ver. La 4:11, ok. By the end of that lesson, participant will comprehend the use of would in questions and answers. Me gustaría o quisiera. Ok, entonces estamos hablando de quisieras, ¿no? Yes. Ok, entonces aquí vamos a ver el video. Para ver de qué es lo que te refieres, ok. Entonces aquí tenemos esto que sería el would plus verb plus do plus verb, ok. Would you like to go out on Friday? En este caso sería would you like to. En este caso, el verbo en este caso creo que está un poco confuso porque en vez del verbo deberían haber puesto like, porque ese es el verbo que están hablando aquí. Ok, sería el like. Would plus like to o love to plus verb. Ok, like to go, like to eat, like to algo. Es para decir le gustaría hacer algo. Ok. Entonces, would like to, y el verbo, ¿ok? Would you like okay. to go out on Friday? ¿Ok? Yes, I would. Sí, me gustaría. O, sí, quisiera. Yes, I would love to. Thanks. Sí, me gustaría. Gracias. Yes, I would really like to go. ¿Ok? Sí, me gustaría. En serio, me gustaría ir. ¿Ok? Entonces, cuando dice el verb to verb plus verb, en ese caso, estaría mejor decir would. Luego tenemos el like, que sería me gustaría, to, porque like to, porque el verbo tiene que estar en infinitivo. Entonces el to es del infinitivo del verbo. Entonces to go out, oh, to play, okay. to work, to save, to visit. Okay. Okay. Pero significa básicamente me gustaría o desear hacer algo. Ok. En este caso, y respondes como de diferentes formas, it's up to you cómo respondes. Puedes decir, yes, I would. Respondes bueno, si te preguntan a ti, decís sí o no, y I would or I wouldn't. Ok, respondes con el would. O también puedes poner I'd love to, me encantaría. But I'd love to sería me encantaría, no está aquí en la pregunta. Eso es solo una frase que puedes responder, gracias. Or I would really like to go. Ok, I'd really like to go. Me gustaría mucho ir. Ok, entonces really sería me gustaría, I would like to go. Entonces sería... Primero utilizamos I, bueno, primero sería el pronombre, ¿verdad? Luego, like to go. Ok, sería primero, déjeme ver aquí, sería la respuesta sería I'd like to go. I'd, or I would, en este caso, plus, sería like to, plus verb. Esa sería la respuesta. Yes, I would really like to go. I would, plus like, plus verb. Okay. Entonces está un poco confuso el libro, por eso es que no me gusta mucho este libro, se confunde mucho con las estructuras. Okay. Entonces, okay. pero sí, eso es. Y aquí tenemos otro ejemplo, would you like to go? En este caso siempre es lo mismo, would you like to o would you love to? Significa te gustaría o desearas hacer esto. Y puedes decir me gustaría, I would like to. En este caso, lo que te recomiendo es solo memorizarte esa estructura. I like to significa me gustaría. Pero tengo que trabajar esa tarde, tengo que guardar dinero, tengo que ahorrar dinero. Me gustaría, pero tengo que visitar a mis padres, ¿ok? ¿Qué ejemplo me pudieras dar de una pregunta? Dime eso, pregúntame algo que quisieras que yo hiciera. Uh-huh. ¿Te gustaría ir al cine? Ok, perfecto. Would you like to go to the cinema? Okay, would you like to go to the cinema? ¿Sí? ¿Te gustaría ir al cine? ¿Y cómo responderías? Empecemos con el yes. Yes, I would.
Yes, I would, okay? O podemos decir, yes, I love to. Yes, thanks. I love to. Okay, thanks. Sí, me encantaría, gracias. Este, o también puede ser, yes. I would really like to go. Okay, en serio me gustaría ir. En este caso, solo tenías que memorizarte estas respuestas. Okay. Entonces, estas serían las respuestas para esto. Dame un segundo. Okay. Entonces tenemos esa. Y si serían en negativo, ¿cómo dijeras? Obviamente, cuando estamos en negativo, tienes que ser bien polite, bien amable y no decirle, no, no gracias, no quiero ir contigo, jamás en la vida iría contigo. No le vas a decir eso a la persona, ¿no? Entonces tienes que decirle contacto que estás ocupada o algo, ¿ok? Pues no le vas a decir, no, no quiero. Entonces por eso se dice, I would like to, but, es como poner una excusa, me encantaría, pero no puedo, tengo que bañar al perro mañana, no sé, ¿verdad? Okay. Una excusa, ¿ok? ¿Cómo responderías con una excusa? Bueno, I like to, but I have to cook. But I need to cook for my family. Okay. Okay, cook. Necesito cocinar a mi familia, okay? For my family. Okay, perfecto, muy bien. ¿Qué otra pudieras decirme? Respuesta. Ah, una respuesta. Uh-huh. Okay, es I like to, but I tengo que ir al gimnasio, por ejemplo. I need to go to the gym. Yes. Okay, perfect. Okay. Y básicamente así se responde. Okay. Básicamente en este caso solo tienes que memorizarte las respuestas. Y would you like to? Básicamente te gustaría hacer algo. Okay. Y el tú, pues el verbo significa infinitivo. Okay. Porque el verbo más el tú es infinitivo. La forma base del verbo. ¿Sí? Okay. Ok, perfecto. Entonces, ¿está todo claro? Ok, you're very welcome. Ok, perfect. Ok, so, what else? ¿Alguien más que tiene alguna duda? Teacher, what about what and where for these days? What and where? Ok, en este caso sería, bueno, decimos, I was, you were, he, she, it was. Okay, luego tenemos we were, they were, y let's see. Yeah, so I were, you were, he, she, it was, we were, they were. Okay, básicamente estos son. Okay. Oh, el were solo se utiliza con el was, I was se utiliza. Okay. I was en primera persona y en tercera persona se utiliza I was. Y en segunda persona, tú, nosotros. Exacto. Bueno, no es necesariamente en plural, porque el you es singular también, pero lo utilizamos como con where. You were. Uh-huh. En ese caso también. Where, exacto. O sea, es weird, es raro. Ok. Entonces, en el caso de eso, por eso decimos, if I were you, y aquí nos metemos a los conditionals. If I were you, I wouldn't. Do it, okay. Si fuera tú, no lo hiciera. Si fuera tú, no lo hiciera. Okay, entonces me pudieran decir, pero si me acaba de decir, teacher, que con el I se utiliza was, no where. Sí, pero en este caso, el sujeto no soy yo, serías tú. Si fuera tú. Entonces el sujeto en sí es el you. Por lo tanto, ¿cuál es el con cuál se utiliza el where? Con you. Entonces sería, por eso decimos, if I were you. Si yo fuera tú. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, por eso se utiliza where y no se dice if I was you. Se dice if I were you. ¿Ok? Porque el you se utiliza, el where se utiliza con el you. ¿Ok? I wouldn't do it. No lo hiciera. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los conditionals. ¿Ok? Entonces, bueno, y le puedo explicar más después esto, ¿verdad? Lo que les aconsejo es que cómo se metan tanto a cuál es cuál de los conditionals, porque al final del día, ni los americanos saben cuál es. O sea, incluso yo a veces yo me confundo con los números. Yo me sé todos los conditionals, pero yo tengo que ver, hay un libro o algo para recordarme cuál es cuál. Porque para mí es manzana, pera, manzana verde. Ok, entonces son muy similares.
¿ok? Solo son utilizados en casos específicos, ¿ok? Así que no se centren tanto en decir, ah, este es el cero, este es el first, este es el segundo. Si no son profesores, la verdad, no les recomiendo eso, se van a terminar confundiendo. Lo que sí les recomiendo a que sepan identificarlos, ¿ok? Y que dijeran, ok, este es el segundo, este es un ejemplo y se hace así, ¿ok? Entonces, de esa manera se hace, ¿ok? Pero sí, es mejor conocerlos todos, puedes ocuparlos todos, pero no es necesario identificar cuál es cuál. Porque en la vida real no le van a preguntar a tu jefe, mira, escríbame un ensayo, escribe un correo electrónico para la compañía tal con primer condicional. No, ¿verdad? No le van a decir esto. La gramática jamás le va a servir en la vida, ¿ok? A menos que sean maestros, ¿ok? Tienen que hablar naturalmente. La gramática es solo para que entiendan un poco más. Pero la verdad es de que no la van a ocupar, así como la matemática, si les dicen, vaya, este es el trinomio cuadrado perfecto, jamás lo van a ocupar en la vida, a menos que sean matemáticos o trabajen en algo que tenga que ver con matemáticas. Es lo mismo con el inglés. Es importante conocer esto, ¿ok? Porque si no, no van a poder hablar natural. Pero no tienen que memorizarse toda la teoría, porque si no van a ser maestros de inglés o algo así, entonces no necesitan conocer esto, ¿ok? Ni los americanos conocen esto. Ellos ya saben ocuparlo, ¿ok? Así que no se estresen tanto si no saben distinguir entre cuál y cuál. Lo importante es saber ocuparlos, ¿ok? Y después les voy a explicar un poco más, ¿ok? Ahí voy a estar ahí, preparar una clase con estos conditionals para que no les cueste, ¿ok? Ok, muy bien. Entonces, ok, interviews, conditionals. No sé qué otro tema le gustaría tener. ¿Walkiria? Hello, good evening. How are you doing today, Walkiria? My day. Yes. Mm-hmm. Sorry, your microphone was off. Okay, my day was hot. Okay. Yes, very, very hot. Right now, there is a lot of heat around. Mm-hmm. Okay, sí, está haciendo bastante calor últimamente. Okay, pero me alegra que esté bien. Okay, y luego tenemos Brenda. Brenda, how are you doing today? Good evening, teacher. Good evening. How are you doing, Brenda? Estoy comiendo. Oh, okay. No problem. Okay. Enjoy your meal. Buen provecho. Thank you. Okay, no hay problema. Okay. Diego Moreno. Hello. How are you doing? How are you doing, Diego? Sorry, I'm okay. I'm okay. You're okay. Okay. Perfect. Okay. Yeah. So, did you finish the platform? Yes. Yes. I did. Okay, perfect. That's good. All right, that's great. Let's see who else we have here. Noria, hello, good evening. How are you doing today, Noria? Good evening, teacher. Good evening. How are you doing today? I am great today. You're great today. Wow, that's awesome. It's good to hear. Okay, perfect. Did you finish the platform? ¿Ya terminaste la plataforma? Yes. Oh, okay, perfect. Muy bien. You finish the platform, okay? Awesome, great job. Okay, excelente. Okay, muy bien. Entonces, al parecer, todos han terminado la plataforma y todavía tenemos 2 días más. Es increíble. Los felicito. Muy bien. Okay, hoy se lucieron. Okay, los felicito y les doy un A más. Okay, son excelentes estudiantes. Y vamos a realizar el examen solamente por 2 cuestiones, porque una es necesario que lo termine, porque si no ahí me regañan, ¿verdad? Si no termino el examen, a pesar de que todos lo hicieron. Y entonces va a ser como un tipo de review. Y segundo, porque hay personas que no se conectan a clases en línea, que sí ven mis videos. Entonces siempre es importante realizar los exámenes, ¿ok? Así que hoy vamos a realizar el examen. Y ya mañana y el jueves vamos a ver qué más hacemos, ¿ok? Perfecto. Entonces... For that you film in the class. For that you film the class. Film. Film. Oh, sí, yeah, that's why I record the class. Sí, es requisito ahí de inglés corporativo de que todas las clases se graban, porque hay estudiantes que no pueden estar en la clase. Entonces, por cualquier cosa, para no atrasarse, pueden revisar las grabaciones en YouTube. Share your channel, teacher, please. No es mi channel. ¿Cómo se llama eso? Canal de YouTube. Ese es el canal de inglés corporativo, pero sí tengo un playlist, ¿ok? De mis videos. Así que sí, ahí lo voy a compartir ahí en el grupo de WhatsApp.
¿Ok? Ahí lo voy a compartir. Yes. El grupo de WhatsApp, para el link para que puedan verlos, ¿ok? Pero sí, hay un grupo, hay un canal de YouTube de inglés corporativo. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, empecemos, ¿ok? Denme un segundo. Y aquí vamos a tener el examen. Vamos a ver aquí la sección 4 y vámonos a el examen final. Ok, denme un segundo, por favor. Ok, y... Ok, share computer sound, because it's listening. Ok, perfecto. Entonces, vamos a comenzar con la parte de listening, ok? Entonces, listen to a conversation and select a correct answer. Así que todos ya lo hicieron, así que espero que me den las respuestas correctas, ok? Muy bien. Entonces, empecemos. Tell me about your family, Catherine. How many brothers and sisters do you have? Well, I have 4 sisters. Annette, Sarah, Jill, and Liza. Wow, that's great. And do you have any brothers? Yes, I have 3 brothers. Ed, Mark, and Sam. And we all eat dinner together each night. All my brothers and sisters, and my parents. How fun! It's like having a party every night. Yeah, I guess it is. 2. Okay, so Catherine has how many brothers and sisters? 7. Okay, wow. Yeah, she has a lot of siblings, okay? Recuerden que siblings sería brothers and sisters. Para no decir brothers and sisters, se puede decir nuevamente solamente sibling. Okay, siblings sería hermanos. Sería hombres y mujeres, entonces siblings. Okay? Siblings, brothers and sisters. So, Catherine has 7 siblings, okay? Great. Okay, vamos a ver la número 2. Hi, Mark. Nice to see you again. Hey, where are you working now? I'm working full-time for a newspaper. I'm a photographer there. Wow, that's interesting. Are you still living at home? No, I'm not. I'm living in an apartment with Jim. He's an old friend from school. So you're not married? No, not right now. But I am getting married this summer. Congratulations. Thanks. 3. Okay, entonces la 2. Nowadays, Mark is living. With a friend. Okay, with a friend. Awesome. Great job. That's awesome, guys. Okay, with a friend. How often do you exercise, Sharon? Well, I go jogging about twice a week. Oh, really? And do you ever go to the gym? Yes. I usually go on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Wow. How long do you spend there? Around 2 or 3 hours each time I go there. Well, you're not a couch potato. That's for sure. Okay, perfect. So, Cheryl usually goes to the gym when? 3 times a week. 3 times a week, exactly. Wow, that's great. Perfect, Katya. Okay, and it's nice to see you here. Okay, how are you doing, Katya? Thank you. Pretty good, thanks. Pretty good. Okay, that's good to hear. Did you finish the platform? I'm almost done. You're almost done. Okay. Keep it up, okay? You can do it, okay? Don't give up. You can do it. Okay, perfect. So we were talking with everyone else that finished that tomorrow, since today we're going to finish the final exam, tomorrow what we're going to do is we're going to focus on other topics such as interviews or conditionals or other topics that they are interested in, okay? So if you have any topics, si tienes algún tema que te gustaría que discutiéramos mañana o el jueves, puedes decirme, okay? Okay, thanks, Teach. Okay, you're welcome. Okay, so then 4. Okay, just 1 second. 4. Listen to this, Kylie. It says here, in Australia, most married couples have children. Oh, that's true. My parents have 2 kids, my sister and me. In my country, we have really big families. There are 12 people in my family. That's amazing. And are they all living at home? Well, some of my younger brothers and sisters are still in school and living at home with my parents. A few of us older ones are married with children. Are you all living in the same town? No. My 2 older brothers are single and working abroad, but the others live near our parents in the same town. Okay, perfect. So, some of the man's younger brothers and sisters are in school, have 1 child, or are working abroad? Mm-hmm.
Are in school because it says younger. Okay, perfect. Great job. Thank you very much. So they are younger brothers. Son los hermanos menores. Dijo que todavía están en la escuela y los mayores están trabajando en otro lugar. Okay. Entonces, are in school. Okay. Y vamos a sumitirlo, a entregarlo y great. Great job, everyone. You got everything correct. Okay. Give you an A plus. Awesome. Okay. Perfect. So that's for listening. Now for complete conversations. Okay. Now we're going to complete this conversation with do, does, or would. Okay? So, what is the first one? Who wants to read it for me? ¿Quién me quiere leer? Do you like to see a movie tonight? Sure. What time does it start? Okay. Do you like to see a movie tonight? ¿Está correcto eso? Would te gustaría, would you like? Would you like significa te gustaría. Okay, so it's would you like, okay? Te gustaría, okay? Would you like, okay, to like, would you like to see a movie tonight? ¿Te gustaría una película esta noche? Sure, what time does it start? ¿A qué hora empieza, okay? Y aquí, la segunda, ¿cuál sería? Do you like? Exacto. Utilizamos el do o el does para preguntas de yes, no question, que se pueden responder sí o no. En este caso se responde no, not really. No me gustan las películas de terror. Do you like horror movies? No, not really. No realmente. Ok. Entonces sería yes, no question. Por lo tanto, sería do or does. El would es te gustaría. ¿Te gustaría sí o no? Ok. Y la tres, ¿cuál sería? What kind of music do you like? And no. Does your friend Ricardo like? Right, exactly. Great job. Perfect. Okay, so what kind of music does your friend Ricardo like? Okay, rock and classical thing. Okay, so ¿por qué es dos? Está hablando de él. Está hablando, exacto, el amigo Ricardo. El amigo Ricardo de él, he. What does he like, okay? What kind of music does your friend Ricardo like, okay? Entonces, es lo mismo que lo que le decía de que si fuera ustedes o si fuera tú. If I were you. En ese caso, utiliza el were por el you, no es por el I. Porque el I sería I was. Entonces, por eso se dice if I were you, porque el you es el sujeto, okay? Entonces, luego tenemos la parte 2, okay? Ahora tenemos que utilizar el presente continuo de los verbos. Okay, aquí tenemos, how's your sister? ¿Cuál será la respuesta? La otra pregunta. She's studying this day. ¿Eso es pregunta? Oh, no. Is she studying? She's studying this day. Awesome. Great job. Perfect. Yes. So we have to be careful. Tenemos que tener bastante cuidado aquí porque es otra pregunta. Aquí no es que estamos diciendo una pregunta y luego una respuesta, sino que es dos preguntas. Is she studying these days? No, she isn't. Aquí está una continuación, ¿ok? Tenemos que prestar bastante atención al contexto. No, she isn't. No, no lo está haciendo. She work as a cashier at a grocery store. ¿Qué sería aquí? She's working. Ok, she's working as a cashier. ¿Qué es cashier? Cajera. Cajera, exacto. En este caso, cajera, porque es mujer. Entonces, ella está trabajando como cajera en un grocery store, que sería como un supermercado, ¿ok? Muy bien. Entonces, cuando también van a comprar comida, por eso se le dice, I'm going to the grocery store to get the groceries. ¿Ok? Groceries, en este caso, sería como los alimentos. ¿Ok? Entonces, sería grocery store como tienda de supermercado. ¿Ok? Es algo parecido. ¿Ok? Grocery store, tienda de alimentos, el supermercado. ¿Ok? Supermercado. Ok, perfecto. Luego, is that David over there? Who for? ¿Cuál será el complemento? Who is waiting for? Is David waiting? Waiting. No, is David, no, porque aquí tenemos el who, entonces no puedo empezar con el is. Is he waiting?
Okay, who? He's waiting. He's waiting for, pero aquí, okay, sí, aquí dijeron, is David. Ajá, is David? La oración completa. Aquí me dijeron la respuesta, pero estaba incompleta. ¿Cómo sería toda la pregunta? He's waiting for. Who is David waiting for? Who is David waiting for? Okay. Who is David waiting for? Eso sería todo, okay? Okay. So who is David waiting for? Entonces sería aquí. Is David. O en este caso, is he waiting for? Porque ya tenemos el David, entonces is he waiting for. Ok, entonces como ya tenemos este David, para que nos tome buena la pregunta o la respuesta, tenemos que decir he, el pronombre he, ok. Who is he waiting for? ¿A quién está esperando él, ok? Entonces, who is he waiting for? En oración normal sería he is waiting for or David is waiting for someone else. Pero como te es pregunta, el for se pone hasta el final. Who is David? David is, se intercambia el is con el David. Who is David waiting? Y el for sería al final, ¿ok? Who is David for? Is he waiting? ¿Ok? His girlfriend, Maggie. Or Maggie, ¿ok? She come in on the bus. ¿Cuál sería la respuesta? It's coming. Okay, it's coming, she's coming. Okay, in on the bus. Okay, perfect, great job. That's awesome. Okay, very, very good. I give you a star. Awesome. Okay, so let's see. And, yep, everything correct. Perfect, great job, guys. We did it. Awesome, you're really smart. That's awesome. Okay, perfect. So then we have, let's see, multiple choice, okay? So this is multiple choice and we have to select the correct word. Okay, so the first one, who wants to read it for me? ¿Quién la quiere leer por mí? He does yoga every morning before breakfast. Okay, does yoga. Okay, perfecto, muy bien. Porque no puedes decir hace fútbol. Puedes decir hace yoga, pero decimos jugar fútbol. Okay, entonces sería, yo fútbol no puede hacer. Does yogis no sería does jogging. El jogging que sería trotar no se hace, ni tampoco se juega. Okay, en ese caso va a trotar. Entonces sería el goes jogging, ¿ok? Entonces sería de esta manera. Does yoga. So he does yoga. Luego tenemos he plays football. Y tenemos la última, he goes jogging. ¿Sí? Or he practices football también, ¿ok? He practices football. Okay, ¿alguna pregunta? No. No, okay, perfecto. So, does yoga. Does yoga, plays football or practices football and goes jogging, okay? Perfecto. Luego tenemos la dos. ¿Cuál sería esa? How often do you go swimming in the summer? Awesome, great job, perfect, okay? Give you an A plus, okay? Awesome. How often do you go swimming in the summer, okay? So you don't say do swimming. You don't say play swimming, no juegas a nadar. No haces nadar. Vas a nadar, okay? Great job, excelente trabajo, muy bien. How often do you go swimming in the summer? Awesome. Okay, and then we have number three, okay? I sometimes play with my friends. Baseball, awesome, great job. All right, baseball, I'll give you a star for each of you, okay? So you don't say play aerobics. Los aeróbicos no se juegan, se dicen do aerobics. I sometimes do aerobics, okay? Entonces tenemos do aerobics. Okay, aerobics sería plays baseball. Y sería, en ese caso sería practice in line. Practice in line. Skating, ok. Ok, perfecto. Entonces, practice inline skating. Entonces, esos serían los verbos. Y en este caso, ¿cómo se llamaría esto de los verbos con el nombre? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cómo se llama esto de los do aerobics, play baseball, practice inline skating? ¿Cómo se le llama esto?
¿Cómo se le llama esto en inglés? Hobbies. Sí, hobbies. Sí, también es hobbies. Sí, exacto. Pero, ¿cómo lo de los verbos con sustantivos específicos? Como el do con aerobics, play con deportes y practice inline skating con juntos, ¿ok? ¿Cómo se le llama esto? ¿Alguien sabe? Ok, sí, creo que ahí no le explican aquí en inglés corporativo, pero a esto se le llama, no sé si lo han escuchado el término, collocations. Colocaciones, ¿ok? ¿Ya lo han escuchado el término? No. Las collocations, para que entiendan, son set de palabras que siempre van juntas, que siempre van juntas en el idioma inglés. ¿Ok? Que siempre van juntas en el idioma inglés. Por ejemplo, con deportes. Se utiliza más que todo play, más el deporte, play soccer. Practice inline skating. ¿Ok? Inline skating. ¿Ok? Practicar patinaje en línea. ¿Ok? Pero no en línea de online. ¿Ok? Sino que lineal. O sea, el patinaje ese que no es con obstáculos y todo. ¿Ok? Y el béisbol sería jugar béisbol, ¿ok? Or do aerobics, hacer aeróbicos, ¿ok? Entonces, todo eso, do aerobics, esto ya son estipulados en el idioma inglés que tienen que son, este verbo va con tal sustantivo. Eso se le llama collocation o colocaciones, ¿ok? También otro ejemplo sería depend on. Depend on, significa depender de. Entonces, en español decimos depender de, decimos el de. Entonces, nosotros pensamos, entonces el depender es depend. Y el de sería of, right? Depend of, decimos nosotros en inglés, pero no es of, es on, ¿ok? Pero, ¿por qué me dicen si la traducción de en inglés es of, ¿ok? No es on. Sí, tienes mucha razón, pero ya tenía la traducción literal. Y vuelvo a decir esto, muchas veces lo he dicho. Hay una forma de decir las cosas naturalmente en español y otra cosa de decir las cosas en inglés. No tenemos que confundirla. Hay muchas traducciones que no van a poder ser literal. Hay algunas que sí, pero otras son unas expresiones completamente diferentes. Entonces, en español, la colocación o el set de palabras que siempre van juntas es depender de. ¿Ok? Y en inglés sería depend on. Otro ejemplo en español sería... con base en, ¿ok? Con base en sería lo apropiado. Porque aquí algunas personas dicen otra forma. Dicen en base con o algo así dicen. En base pero sería a. Con base a, eso. ¿Ok? Entonces con base a y no es con base a, es con base en, ¿ok? Entonces, based on, en inglés sería based on, ¿ok? Entonces, serían colocaciones, son palabras que van juntas, ¿ok? Que no se pueden separar, así son las cosas en inglés ya, ¿ok? Entonces, esto no es reglas, esto solo tienen que memorizarse, lastimosamente. Las colocaciones se memorizan, ¿ok? Entonces, aquí le podemos encontrar un poco más, busquemos aquí, collocations, ¿ok? Y vamos a ver aquí qué otras collocations podemos aprender. Aquí tenemos, ¿ve? Do a favor. Do the cooking. Aquí tenemos otras. Get pregnant. Ok, aquí. Ok, está perfecto. Esta se cargó bien. Ok, come close, come complete, come first, come into view, go astray, go bad, go bald, get a job, get angry, keep a diary. Entonces, son colocaciones, ok. Entonces, quiero ver aquí. ¿Qué otras? Play, aquí todas las play, ¿ve? Play football, play hockey, play music, play game, play like. Play car, play chess. Entonces, colocaciones con do business, do nothing, do the cooking, do the housework. Entonces, son colocaciones que ya están estipuladas y tenemos que memorizarlas, ¿ok? Entonces, si quieren aprender estas colocaciones, fácilmente solo se ponen collocations o English collocations en Google. Se van a imágenes y ya les van a aparecer un montón de estos cuadros para aprender. ¿Ok? Si ven aquí, tienen un montón. Con break, a bone. Aquí tenemos do a favor, do the cooking, do the housework, do the shopping, make a difference, have a good time, take a break. Son colocaciones, frases que ya están juntas, que no se pueden separar por nada del mundo, ¿ok? Perfecto. Entonces, y bueno, aquí dice the ultimate list of English collocations you should know. ¿Ok? Y vamos a ver si encontramos aquí algo. Y aquí tenemos todas, ¿ve? Así que voy a ver si se lo va a mandar este link.
Creo que sería mejor así. Les voy a mandar este link para que puedan aprender un poco más, ¿ok? De esas colocaciones. Se los voy a enviar al grupo de WhatsApp. Ok, entonces estas son colocaciones y vamos a ver si tenemos todo bueno. Sí, perfecto, lo tenemos todo bueno. Muy bien, excelente. Ok, y ahora tenemos lo último, reading, ¿ok? Muy bien, entonces aquí como tenemos una parte de reading, ahora vamos a leer todos juntos, ¿ok? Ok, denme un segundo aquí. Y bueno, aquí tenemos la lectura. Denme un segundo. ¿Y quién me quiere leer la primera parte? Audrey Tauto. ¿Quién me la quiere leer ese párrafo? Me. ¿Sí? Audrey Tauto is a young French actress. She has fans around the world. There are some interesting things about Audrey's life and career. Awesome. Great job. Perfect. Okay. Awesome pronunciation. Okay. ¿Tienen alguna pregunta sobre el vocabulario de este párrafo? No. Career sería carrera, life, la vida. Tiene muchos fans alrededor del mundo. Es una actriz francesa y interesantes cosas, interesting things. Okay. Y aquí tenemos la primera fecha. ¿Cómo se dice esa primera fecha? 1978. 1978. Ok, perfecto. Great job. So, ¿qué pasa en 1978? Audrey is born in Vermont, France. Ok, and Audrey is born in Vermont, France. Ok, entonces ella nace en 1978. Ok, y luego la siguiente fecha, ¿cuál es? 1980s, the 1980s and the 1990s. Repítelo, por favor. 1980s and 1990s. 1990s. Ok, no se confundan con el 19 de 19 y el 90 de 90. Ok, no dicen 9080, ok, porque están diciendo el año 9080 y eso todavía no hemos llegado. Es 1980. ¿Alguna pregunta? Teacher, esa S que lleva ahí es como decir los 80s. Los 80s, los 90s, exacto. Sí, para no decir una fecha en específico porque no sabemos. Entre estas fechas, entre los 80s hasta los 90s, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó entre estas fechas? ¿Quién me lo quiere leer lo que pasó? Me. Andrew act in play. Especially comedies in high school. After that, she goes to acting school. She wins the prize Best Newcomer for the acting on French TV 1999. Awesome. Great job. That was perfect. Perfect pronunciation. Very good. I give you 1 star. Okay. Great job. Okay. So acting plays. ¿Qué son plays? Canciones. No, canciones no. Lista. Sería obras teatrales. Ah. Obras teatrales, eso sería plays. O en este caso, comedias, ¿ok? Son obras de comedia o cosas así. Obras de comedia. Eso sería plays. ¿Ok? Entonces no se confundan con el verbo, porque aquí plays en este caso no es verbo, es sustantivo. ¿Ok? Plays, obras teatrales, obras de comedia, ¿ok? Por ahí se dice especialmente comedias. En bachillerato, high school bachillerato, ¿ok? After that, ¿qué significa after that? Después, exacto, no es antes, ¿ok? Después de eso, y luego tenemos before that, sería antes. Antes de eso, sería before. Ok, perfecto, muy bien. So, pongámoslo acá. Ok, y luego tenemos she wins the prize. Ok, oh, after that, she goes to acting school. Ok, ella va a la escuela de actuación, acting school. Ok, escuela de actuación. Y she wins the prize, gana el premio, prize es premio, para la mejor newcomer. Sería la mejor, ¿cómo sería en español? Como comediante. Principiante. No. Newcomer es una persona nueva. Es como una persona nueva que acaba de llegar y ya está robándose la atención de todos, porque tiene mucho talento.
No sé si cómo pudiera ser en español. ¿Alguien me ayuda? Como el novato del año. Ajá, recién llegado, el nuevo. ¿Qué, el nuevo o el recién llegado? Novato. Como novato, ¿ok? Como la mejor novata, ¿ok? Entonces sería newcomer. Sería este como novata, nueva, recién llegada. La mejor recién llegada, novato nuevo, ¿ok? That's newcomer. For her acting, por su actuación en la televisión francesa, ¿ok? Y luego tenemos este 2000 to 2002, ¿ok? ¿Quién me quiere leer eso? Lo que pasó en esa fecha, 2002. Me. Mm-hmm. Yes? Andre acts in many movies, including Boyous. Boya, bueno, okay, eso es francés, no lo vamos a entender. Ajá. Okay. 2000. In 2000. The she play and your woman. Young woman. Mm-hmm. Called. Amel is a movie of the same name. Mm-hmm. Amul. 2001. Mm-hmm. Is in. Mm-hmm. It's in French. Mm-hmm. It's in French, but the film is the international hit. Andre becomes popular in many countries. Countries, okay, many countries. Including the United States. Andre, United States. Andre also in film. That is great. Phil Collins, God is great. God is great. No, God is great. I'm not 2002. Okay, great job, perfect, okay, awesome. Entonces, actué en muchas películas, incluyendo Boyous Boyel, hay que saber qué es eso, okay. Then she plays in a young woman. She plays a young woman. En este caso. She plays, en este caso no sería que juega a una mujer o algo así, no. Significa que ella, ¿cómo se dice en español? Como que ella... Que ella está haciendo de actor, el rol, el papel. Sí, el papel, eso. Ella tiene el papel de una mujer joven, exacto. ¿Ok? A ella le dan el papel, ¿ok? So, she plays a young woman. Sería, tiene el papel de una mujer joven. Ok, perfecto, le dan el papel de una mujer joven, ok, o actúa el papel en ese caso, actúa el papel, ok, de Amélie, que creo que es la única película que de ella que conocía, ok, dice que está en francés, pero la película es un hit internacional. Audrey becomes popular in many countries, country sería países, y se vuelve popular en muchos países, incluido Estados Unidos, y también actúa en una película, film, que sería Dios es grande y yo no, ok. Y en el 2002, ¿ok? Y eso sería lo que dice. ¿Ok? Y la última parte, 2003, ¿quién me la lee? Me. Mm-hmm, perfect. Audrey has a big year. She acts in the Spanish apartment and he loves me, he loves me not. She also acts in Very Pretty Thing. This is the first time she speaks English in a movie. Okay, perfect, great job. Okay, so it's not until 2003 that she speaks English in a movie. Okay, hasta el año 2003 que habla inglés en una película. Anteriormente, solo hablaba en francés. Okay, great job, that was perfect. Awesome pronunciation, I give you an A+, okay? Awesome. Okay, entonces, Audrey has a big year, tiene un año excelente, okay? En ese caso, big year, un año grande. Sí puede traducirse como año grande, pero en realidad se significa como un año muy exitoso, ¿ok? A big, normalmente big en inglés se utiliza como de éxito, grande, algo magnífico, ¿ok? She acts in the Spanish apartment, in He Loves Me Not, son películas, in Very Pretty Things, y también it's the first time, ¿ok? La primera vez que ella habla inglés en una película, she speaks English in a movie, ¿ok? Perfecto, entonces ya hablamos de Audrey Tautou, ¿ok?
y vamos a responder las preguntas y con eso terminamos la clase, ¿ok? Perfecto. Entonces, en high school, Audrey Tautó asks, ¿qué actuó en high school, en bachillerato? Especially comedies. In television. Okay. In television. ¿Ella actuó en television? On television. ¿En televisión? ¿Ella actuó en televisión? In plays. In play. Fue en obras teatrales, high school, bachillerato. Todavía no estaba en la televisión. Dice que primero en los 80, en high school, después de eso. Okay, después de eso, cuando ya se graduó, es que ella actuó en televisión. Okay, entonces en high school todavía no está actuando en televisión. Eso fue cuando se graduó. Aquí dice, ve, Audrey acts in plays, especially comedies in high school, okay, en obras teatrales, no en televisión. Después de eso, o sea, cuando se graduó, ella se va a la escuela de actuación y gana el premio a mejor nueva o novata por tener mucho talento en la TV francesa. Entonces, pero en high school, que sería antes de eso, porque dice after that, después de eso, sería in plays, ¿ok? En obras teatrales, ¿ok? Y luego tenemos Many Americans Like the Movie. Amelie. ¿Crees que esa es? Porque es de francesa. Sí sé que este es internacional, pero dice internacional, pero la que dice que la que es de Estados Unidos dice Audrey becomes popular in many countries, including the United States. Audrey also acts in a film called God is Great, I'm Not. ¿Ok? Y también puede ser Dirty Pretty Things. ¿Okay? Cualquiera de esas dos. Pero si yo creo, Boyus Boyele y Amelie, creo que en esas cosas no. Creo que sería God is Great, I'm Not, porque sería un título en inglés. Vamos a ver, no estoy muy seguro. Puede ser Amelie, ¿ok? Pero Amelie dice que es internacional. No dice específicamente Americans. ¿Ok? Y Audrey acts in 3 movies in... ¿En qué año? ¿Alguien se recuerda? 2003, ok, vamos a ver si es cierto. Ok, 3 películas, The Spanish Apartment, He Loves Me, He Loves Me Not, y Dirty Free Things, ok. Perfecto, entonces sí sería en 2003, ok. Great job, wow, you have really good memory. Tienes muy buena memoria, excelente, muy bien. Y luego tenemos in her movies, Audrey usually speaks. ¿Qué habla? ¿Qué idioma habla Audrey? French, exacto, French. Solamente en el 2003 con Dirty Pretty Things, ahí habla inglés. En lo demás, habla francés solamente, ¿ok? Y vamos a ver. Ok, so it's Amelie, al parecer. Ok, vamos a ver si ahora es Amelie, sí. Ah, pues sí, entonces tenía razón. Ok, aquí no dice la verdad, porque aquí dice que se volvió algo internacional, o algo muy famoso internacional. Luego dice... que se volvió famosa en muchos países, incluyendo Estados Unidos, pero luego menciona otra película en inglés, así que, ok, entonces está un poco confusa, pero sí, entonces Amelie, ok, perfecto. Entonces sí, con esto ya terminamos el final exam, ok, así que los felicito, muy bien, terminamos el curso, perfecto, ok, entonces ya podemos estar un poco más relajados, ya terminamos el curso y ahora nos podemos enfocar en los últimos 2 días en... hablar, ¿ok? Vamos a practicar bastante el speaking, ¿ok? Así que si lo que ustedes quieren es hablar bastante, aprovechen este tiempo, no vayan a faltar, ¿ok? Porque vamos a poder practicar speaking bastante, ¿ok? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Do you have any question? No question. No question, ok, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer, quiero ver mañana. Vamos a practicar un poco de speaking y tal vez vamos a hacerlo en las interviews. Y el jueves podemos hacerlo en los conditionals, ¿ok? Perfecto. Entonces, para ahorita enfocarnos un poco más en speaking, porque los conditionals sería clase de gramática. Y creo que ya ahorita están aburridos de la gramática, ya de tanto, 3 semanas, 4 semanas casi de gramática. Entonces, vamos a dejar eso para el jueves y mañana vamos a enfocarnos en speaking para relajarnos un poco, ¿ok? Ya después volvamos a volver a conditionals, el zero, third, second, and third conditional para el jueves, ¿ok? Perfecto. Entonces, mañana vamos a ver algo de entrevistas y todo lo demás. ¿Ok? Les voy a enviar también la lista de collocations. Les voy a enviar ahí unos adverbios. Algo que comentaron uno de nuestros compañeros en el pasado, metas a Pinterest. En Pinterest pueden encontrar muchos recursos para aprender inglés, ¿ok? Listas de adverbios, lista de colocaciones, lista de muchas cosas, ¿ok? Así que sería muy bueno, ¿ok? Entonces, sí,
Eso sería todo por hoy. That will be everything for today. Thank you very much for participating a lot today. Gracias por participar mucho, especialmente ahí, Mary. Muchas gracias por participar. Lo hiciste excelente, ¿ok? Te doy un a más en tu participación, en tu pronunciación. Muy bien. ¿Ok? Y a todos los demás también. Participaron muchísimo más. ¿Ok? Ahí creo que la única que no participó mucho ahí fue Walkiria, ¿verdad? Pero, ¿todo bien, Walkiria? Walkiria, ¿todo bien? ¿Everything is well? No le escucho bien. ¿No me escuchas? Ok. No mucho. Sería bueno que te consigas unos audífonos. Try to use earphones. Trata de utilizar audífonos durante las clases porque así es mucho mejor. Ok. Porque cuesta escuchar a veces. Ok, pero todos me escuchan bien. Yes. Sí, ok, sí. A veces, aunque puedo tener la mejor calidad de audio, este es un micrófono de estudio, pero si cualquiera no me escucha es porque nuevamente el problema es del hardware de su computadora, ¿ok? Entonces, o por el internet. Entonces, lo mejor es siempre conseguir unos audífonos buenos, ¿ok? No de esto, okay. No tienen que ser de esto, pueden ser de los de celulares, ¿ok? Pero siempre es mejor conseguirse los audífonos porque tenerlos así, solo la computadora a veces no es muy bueno, los speakers, ¿ok? Entonces, sí, eso sería todo por hoy. Entonces, si tienen alguna duda o pregunta, ahí me la mandan por mensaje, WhatsApp, para ver qué podemos hacer también mañana. Hasta el momento, lo que vamos a hacer mañana va a ser algo de speaking y vamos a hacer también algo de entrevistas, ¿ok? Ok. Perfecto, muy bien. Entonces, that will be everything for today. So, I hope you have a great night. And again, congratulations for passing this module. Felicidades por pasar este módulo y recibir su certificación. Okay, muchas felicidades. Son you excelentes. A lot. Okay, you're very welcome. Okay, entonces eso sería todo por hoy. Good night, sleep well, and see you tomorrow. Okay, bye bye. Take care. Bye. See you tomorrow. Bye bye. Okay, bye bye. Sí, voy al día. Okay, that's good to hear. Eso es muy bueno, Valkiria, que vas al día. Okay, perfecto. Entonces, hasta la próxima. Bye bye.